Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Los Otros del 36. Hoy reanudamos este espacio para hablar de Valentín González, más conocido como El Campesino, teniente coronel de la escala de milicias que llegó a mandar una división durante la Guerra Civil Española, una división del Ejército Popular de la República, concretamente la 46. El Campesino es quizá el reflejo del hombre que ha surgido de la nada, que ha surgido del pueblo más llano de las zonas más pobres y rurales de España y llega a codearse con el presidente de la República, con el presidente del Consejo de Ministros, con el alto mando del ejército republicano, con apenas 30 años de edad. La historia del campesino hasta llegar justo a la guerra civil la conocemos prácticamente por sus biografías, que además están escritas no por él, que apenas sabía leer y escribir. O lo hacía con mucha dificultad, solamente hay que acercarse a algunas cartas eh, que están en su archivo para ver que escribía en mayúsculas, con muchas faltas de ortografía, eh, sin apenas conocimiento de la gramática, sin signos de puntuación. Luego había aprendido a duras penas a leer y escribir y poco más desde un punto de vista académico. Gorkin, que es quien este apellido, este seudónimo que va a utilizar... Alguien que va a tratar de auparlo en una segunda parte de su vida y que luego veremos posteriormente en el vídeo, es el que se encarga de redactar estas biografías. Lo cierto es que lo que conocemos, como digo, antes de la guerra civil, viene de las biografías, porque apenas hay documentación que lo pueda refrendar. Sabemos, eso sí, a ciencia cierta, su fecha de nacimiento, el 9 de noviembre de 1909, cuando estaba teniendo lugar la semana trágica en Barcelona unos meses después de la semana trágica, cuando había combates ya en África, nace en Malcocinado, provincia de Badajoz, Valentín González. Su padre, un trabajador de las minas en Peñarroya, en Córdoba, fue el que le forzó a que iniciara este oficio también y tendremos al campesino desde muy joven trabajando en las minas. Eso le va a proporcionar conocimiento de explosivos y con 15 años en 1924 cuando el movimiento anarquista empieza a sufrir la represión de la dictadura del general Primo de Rivera que llega a prohibir los sindicatos anarquistas precisamente en 1924 un año después de su subida al poder mediante el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 bien pues en una de estas huelgas de protesta contra la acción represora del Estado sobre el movimiento anarquista Valentín González que había sido afín a este movimiento desde muy muy joven, estamos hablando de 1924, tenía 15 años, va a colocar un artefacto fabricado con trilita, que él conocía por el trabajo en las minas, en un cuartel de la Guardia Civil y va a matar a cuatro guardias civiles. Este inicio yo no lo he podido encontrar en la prensa de la época y la muerte de cuatro guardias civiles, dicho de su boca por otra parte, y en biografías muy posteriores, en los años 50-60, no deja de ser algo muy significativo y de lo que no hay por qué sacar pecho. Al menos me refiero a, a el campesino de los años 50 o 60, que como veremos a lo largo de este vídeo, va tendiendo hacia el discurso de la reconciliación. Bien, pues como comentamos, esto viene de su propia pluma, pero yo no he conseguido encontrar... En 1924 un asalto a una casa cuartel de la Guardia Civil que con un artefacto explosivo matara a cuatro de ellos. Después de este episodio, evidentemente se va a echar al monte porque va a ser perseguido por la Guardia Civil, por las fuerzas de orden público y allí va a permanecer meses llevando la vida de los antiguos bandoleros, asaltando a vehículos que atravesaban las zonas más rurales para poderles robar y de esa manera subsistir. Finalmente es capturado y es encerrado en la cárcel de Fuente Ovejuna, en la provincia de Córdoba. Cuando llega a la edad militar, a los 19 años, ingresa en el tercio de extranjeros. El campesino, no obstante, no había sido detenido por el asesinato de los cuatro guardias civiles, que no está reflejado, como digo, en ningún sitio, sino por actos de pillaje y de bandolerismo dentro de la serranía de Córdoba y una vez que es detenido, en cuanto que alcanza la edad militar, a los 18 o 19 años, se va a alistar al tercio de extranjeros, porque esto le proporcionaba la posibilidad en la legión de conmutar esas pequeñas penas que no tenían delitos de sangre y poderlo realizar prestando su servicio como legionario. En la legión le van a apodar Caín por considerarse muy malo y dispuesto a hacer todo el mal posible, esto en palabras del propio Valentín González. Pronto va a desertar no era un hombre sujeto a disciplina alguna, es detenido, enviado al penal de Ceuta, después al penal de Arache. allí va a entrar en contacto con un soldado de ideología comunista que también estaba en Arache cumpliendo pena y este le va a convencer de sus ideas, algo muy habitual en aquella época, algo que le va a pasar, por ejemplo, al capitán Fermín Galán que va a convertirse prácticamente al anarquismo durante una detención en los años 20 y en la prisión van a absorber ideas de otros, tengan en cuenta que era gente con muy poca formación académica, fáciles de convencer por cualquiera que sea capaces de explicarles una ideología tenga el sentido que tenga esta. Bien, pues esto es en palabras del propio Valentín González, sus inicios como militante comunista por ahí podrán ustedes encontrar algo de que se le acusa del asesinato de un sargento una vez que se le libera de prisión, lo que sí que se le acusa del robo sistemático de víveres de Intendencia porque él se quejaba de la comida en la Legión, decía que no era suficiente ni mucho menos, y al final eh, vuelve a desertar, en este caso se va a integrar dentro de las poblaciones rifeñas y allí va a sobrevivir o malvivir hasta que la amnistía de 1929, después de las crisis militares del general primo de Rivera, hay una amnistía general para aquellos militares que habían cometido los delitos, estaba prácticamente todo el arma de artillería implicada en todo aquello, y Valentín González, aprovechando esa amnistía, va a volver a la península. Aquí se dirige a Madrid, estamos ya en el año 1929, y empieza a desarrollar actividades políticas, sin ser un líder conocido en un principio, habida cuenta de su poca capacidad de oratoria y, como hemos mencionado, de su escaso nivel académico. Sus actividades políticas le van a llevar, no obstante, a la cárcel modelo en 1934, después de los hechos del mes de octubre en toda la península. El campesino va a estar en Madrid dentro de esa alianza obrera, que en Madrid confluía con el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España. Y allí va a conocer en la prisión a Santiago Carrillo, que en estos momentos es un jovencísimo muchacho que apenas cuenta 20 años. Va a conocer también a Cipriano Mera, anarcosindicalista, que también había participado en los hechos de 1934 y que estaba huelga tras huelga, y que luego van a tener en común con él ser partícipes de la defensa de Madrid en 1936. Tanto Santiago Carrillo como Cipriano Mera hablarán del campesino en su época como preso en Madrid, en la cárcel modelo, como un bullicioso y pequeño subcontratista de carreteras que se hacía notar con su facundia sin que nadie le tomase muy en serio. Estas son palabras de Santiago Carrillo. Santiago Carrillo que en estos momentos pertenecía, como su padre, al Partido Socialista Obrero Español, luego lideraría las juventudes socialistas unificadas durante la Guerra Civil y sería el líder de las juventudes, además de tener responsabilidades de orden público durante la defensa de Madrid con la Junta de Defensa de la capital de España una vez que el gobierno republicano se marcha a Valencia. Es precisamente al inicio de la Guerra Civil cuando la propaganda comunista para la movilización Va a hacer destacar a un Valentín González, que se acoplaba perfectamente al mito del genio militar que salía del pueblo sin necesidad de haber pasado por academias, ni haber estudiado táctica, ni estrategia, ni nada por el estilo. No estoy hablando, por supuesto, con terminología de, de la época. Se va a convertir en un caudillo popular, va a participar en el asalto al cuartel de la montaña, junto a Lister y a Modesto. Ese sería el embrión del famoso quinto regimiento, esta figura de hombre que surge del pueblo y que es capaz de liderar masas desde el inicio, para, masas al combate y no tanto con su oratoria como hemos mencionado antes, eh, le reflejaba un poco en la semejanza de las figuras de Pancho Villa o Emiliano Zapata, que reunían características similares a las de Valentín González. En un principio se disuelve el ejército tras el golpe de estado del 17, 18 y 19 de julio, de 1936, la República entrega armas al pueblo, se crean eh, unidades de milicianos organizadas por los partidos obreros, fundamentalmente, y por los sindicatos. El Partido Comunista de España organiza el quinto regimiento y estos líderes naturales, que son los que de inicio habían participado en ese asalto al cuartel de la montaña, con tan trágicos resultados, por otra parte, donde se había hecho fuerte el general Joaquín Fanjul. Bien, pues van creando pequeñas compañías en un principio, después batallones, algunos de ellos tenían formación militar. Juan Modesto, que también había sido legionario y que había recibido, igual que Enrique Lister, formación militar por parte de la Internacional Comunista, que era algo que estaba sucediendo en todo el mundo, ya que la militarización en los partidos comunistas de Europa por parte de las milicias para conseguir llegar a la revolución era algo que se realizaba de forma habitual y, como digo, proporcionado y patrocinado por la tercera internacional, la internacional comunista, que era dirigida desde la Unión Soviética. Con Valentín González, al que todavía nadie apodaba como el campesino, empiezan a alistarse luchadores de Villa de Don Fabrique en Toledo, de Villarejo de Salvanés en Madrid, de zonas rurales alrededor de la capital de España, y esto es lo que le va a dar el apodo del campesino porque ese batallón que llegará a formarse está conformado fundamentalmente por trabajadores del campo aquí es donde va a empezar a surgir la leyenda al compás de los combates en torno a la capital de españa en el puerto de somosierra cuando vienen ya las columnas del general mola y empiezan los combates en el puerto aquí es donde por primera vez el bando nacional va a empezar a mostrar respeto por estas milicias porque por primera vez Detienen a estas tropas que, si no eran tropas profesionales, sí que estaban dirigidas por mandos cualificados y profesionales, las más de ellas, aunque también había unidades de milicianos, ya fueran falangistas, carlistas, sobre todo carlistas, estos que venían de las zonas del norte. Luego, eh, esos combates van a hacer que Mola se detenga en Somosierra y que empiece a encontrar resistencia y se tome la decisión de avanzar desde el sur para que la ofensiva a Madrid venga con las columnas del general Franco, que era el que venía directamente de África, con regulares, la Legión y otras unidades que se van a ir añadiendo a estas columnas para llegar a la capital. El campesino se va a destacar en estos primeros combates, donde no hay una organización militar digna de ser llamada de esa forma, donde hay refriegas, mala organización, eh, prácticamente se sigue al líder sin ningún tipo de formación, me refiero a formación militar, ningún tipo de despliegue organizado. Luego son estas unidades totalmente improvisadas, donde cada uno hacía un poco la guerra por su cuenta, donde se sometían las órdenes a votación, en estas primeras fases donde el ejército había desaparecido, aunque se trataba de organizar columnas bajo el mando de generales, tenientes coroneles, comandantes, profesionales pero de los que se desconfiaba, sobre todo en estas primeras fases, y siempre había algún líder de milicianos que cuestionaba las órdenes de estos oficiales. Veremos, por tanto, al batallón del campesino, además de en el puerto de Somosierra, en Gascones, en Villavieja, en Badajada Honda, en Las Rozas, en Garavitas, en la batalla del Jarama y en la batalla de Guadalajara a posteriori, porque ese batallón, una vez que se reorganiza el ejército republicano, y empiezan a crearse las brigadas mixtas. El campesino va a mandar la décima brigada. Fíjense, un hombre que prácticamente venía de la nada. Bueno, pues va a ser comandante de milicias en la escala de milicias que se organiza, asesorada por supuesto por la Unión Soviética. Cuando llegan los asesores soviéticos y ven este improvisado ejército, un poco a lo Pancho Villa, permítanme la expresión, son los primeros que tratan de asesorar a través del Partido Comunista, que a pesar de ser un partido minoritario, es el que poco a poco se va a ir haciendo con al menos la organización del ejército. Por supuesto, ese tipo de organización sería bien vista por el general Miaja, por el entonces comandante, teniente coronel, coronel general Vicente Rojo, y todos los líderes militares profesionales de la República que siempre clamaban por la necesidad de generar un ejército estructurado, un ejército convencional que pudiera enfrentarse al que tenían enfrente y que reunía estas características. Por tanto, ¿cómo se va a integrar a estos milicianos? Pues a los líderes de estas unidades se les dará un empleo militar que en un principio eh, marcan como máximo el de teniente coronel, en este caso a Valentín González, a Enrique Lister, Juan Modesto, empezarán a ser comandantes de milicias y se les dará el mando de brigadas. Una brigada es una unidad que puede llegar a tener cuatro o cinco mil hombres en función de su organización. Tres brigadas, dos, tres brigadas, cuatro pueden llegar a ser una división. Bien, pues en principio el campesino va a mandar la décima brigada con él, como comisario político, porque había comisarios políticos de brigada, de batallón, incluso de compañía. Estos comisarios políticos llevaban divisas en la gorra y en la bocamanga, como lo llamaban también los militares. Se cambian las divisas de la República para no asemejarse a los del bando contrario. Y un comandante de milicias, que lo verán ustedes, llevaba el arma colocada en el centro de la gorra. Vamos a hacerlo con la gorra. Ingenieros, artillería, infantería, por supuesto, Valentín González, eh, Modesto y los de las escalas de milicias eran de, del arma de infantería y posteriormente. Una franja gruesa era comandante que se colocaba por debajo de la boca manga en el uniforme. Dos teniente coronel, tres coronel y para diferenciar, porque un comandante podía mandar una división, para diferenciar qué mando orgánico tenían sobre unidades, aparecían una especie de estrellas de tres puntas bajo ese, esa boca manga una estrella era brigada, dos estrellas división, tres estrellas era cuerpo de ejército, cuatro estrellas era ejército de tal manera que verán ustedes, por ejemplo, ahora mismo la foto del coronel casado. este era coronel mm, profesional del ejército profesional, el que da el famoso golpe de estado en 1939. en la fotografía que lo estarán viendo con el ángel rojo, con melchor rodríguez, verán al coronel casado con cuatro estrellas de estas a las que estoy haciendo referencia que quería decir que era coronel con mando de ejército. Un ejército lo conforman dos o más cuerpos de ejército. Un cuerpo de ejército lo conforman dos o más divisiones. Y una división lo conforman dos o más brigadas. Perdón por el lío, pero los que no estén familiarizados con la organización militar, bueno, pues que les sirva esto para de forma muy rápida y escueta, hacerse una idea de lo que estamos hablando. Grandísimas unidades, muchísimas unidades. Como digo, el campesino va a mandar la décima brigada hasta que se constituya la División 46. Su imagen personal va a ser utilizada por la prensa, no solamente española, también la prensa extranjera, sus unidades, la décima brigada, la 46 división, mitificadas por el propio Robert Capa, por Gerta Taro, que era, como saben, la otra, Robert Capa, tienen ustedes un capítulo precisamente en esta serie, en Los Otros del 36, que habla acerca de ella. Hace una apuesta con Francisco Galán, el militar de ideología comunista y de la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, que era hermano de Fermín Galán, del capitán fusilado en diciembre de 1930. Este llegaría dentro del ejército de la República. Esto va a pasar mucho con los militares profesionales que iniciaría la guerra de comandante, con el caso de Vicente Rojo, y llegó a ser general, incluso llegó a ser propuesto para ser teniente general ya al final de la guerra, porque había menos militares profesionales en el bando republicano que en el bando nacional, sobre todo porque al principio, como digo, todos van a estar bajo sospecha, muchos de ellos se les va a detener siquiera sin posibilidad de pronunciarse, fundamentalmente en la capital de España. Su brigada, la décima, va a servir a las órdenes de Lister hasta que se organiza como 46 división en la que va a estar la décima brigada, la brigada que había fundado el campesino, y a la que se le van a ir añadiendo otras dos en función de las operaciones que tenían que llevarse en, en curso. Valentín González va a formar parte del friso iconográfico de la propaganda comunista junto a Lister, Gustavo Durán y Juan Modesto. Juan Modesto llegó a ser general, el único que logró alcanzar este empleo en la escala de milicias y el que más destacó, sin duda alguna, de todos estos personajes, el que había sido legionario, pero que no había tenido los problemas en la legión de los que hemos comentado, había sufrido Valentín González y que sin duda destacó sobre el resto. Enrique Lister es otro de los grandes protagonistas y no son tan criticados ninguno de los dos como lo fue Valentín González, por lo que vamos a contar a continuación su división va a recibir especial propaganda. Si van ustedes a la Biblioteca Nacional de España hay álbumes de la 46 división, álbumes de fotografías de cómo era su vida en el frente, de cómo eran su vida en el descanso, en fin. Quiero decir que era una unidad mítica dentro del Ejército Popular de la República porque luego va a formar parte de ese ejército de maniobra. Había el Ejército del Centro, el Ejército del Norte, el Ejército del Sur, bueno, pues había varios ejércitos en, con una estructura geográfica. El más importante, sin duda, era el ejército del centro, mandado por el general Miaja. Este ejército era el que había llevado el peso de las operaciones en el primer año y pico de la guerra, cuando Madrid es el centro de gravedad de todo lo que sucede. Pero una vez que se abandona Madrid como lugar de mayor importancia estratégica, no es que perdiera importancia estratégica, pero tras sucesivas derrotas, sobre todo en Guadalajara, que es la última, donde el corpo de tropo y voluntario italiano fracasa en el intento de envolver a la capital de España desde Guadalajara, bueno, pues tras esa última gran derrota de los ejércitos del bando nacional, es cuando se toma la decisión de pivotar hacia otros lugares para conseguir otros objetivos distintos de la capital y de esa manera evitar el desgaste que estaban sufriendo las tropas en torno a la capital de España. Luego surgirá el ejército del Ebro. Bien, pues estos ejércitos que tenían unidades orgánicas estancadas en los frentes que prácticamente no se movían, pues estaban con las unidades menos fogueadas y las más fogueadas constituían el llamado ejército de maniobra que va a mandar un tal general Menéndez que era hermano de Arturo Menéndez. Arturo Menéndez, si se acuerdan ustedes, porque lo hemos visto muchas veces en la serie hacia la guerra civil, era un capitán de artillería que llegó a ser el director general de seguridad con Manuel Azaña, justo en la época de Casas Viejas, fue sacrificado, entre comillas, teniendo que dimitir después de lo de Casas Viejas, acabó en la Generalitat de Cataluña trabajando para la policía de la Generalitat, para la policía, no para los Mossos de Escuadra, sino para la policía eh, nacional dentro de la Generalitat de Cataluña, no olviden que la Generalitat tenía las competencias de orden público. Es de los que acabó huyendo junto con Josep en y compañía por las alcantarillas para huir a Francia tras el intento de golpe de Estado de octubre de 1934. Va a ser otra vez en 1936, como suele pasar con casi todos los que habían participado en 1934, rehabilitado y ocupado un cargo. Y es detenido en 1936, fusilado. Además de ser torturado, y su hermano, que entonces era comandante, llegaría a ser general-jefe del ejército de maniobra. Este ejército tenía como finalidad las operaciones que trataban de romper el frente. La Batalla de Teruel, en la Batalla del Ebro, etcétera, etcétera. En esos movimientos decisivos que buscaban una victoria que fuera trascendental, que tuviera un nivel de tipo estratégico. ¿no? Dentro de la décima brigada, que ya era una unidad mitificada cuando el campesino estaba mandando esta brigada antes de conformarse en la 46 División, tenía como comisario político nada más y nada menos que a Miguel Hernández, que le dedicó su pluma para enaltecer más aún su figura. Vamos a ver al campesino, por ejemplo, cuando Manuel Azaña va a pasar revista a las tropas en su ciudad natal, en la ciudad natal de Manuel Azaña, en Alcalá de Henares junto con Miaja, junto con Vicente Rojo, junto con el presidente de la República, presentando a sus hombres de la 46 División. Alguien que había llegado prácticamente de la nada, de la máxima pobreza, y de repente se codeaba con los líderes de la Segunda República Española. Esto es en el año 1937, en el otoño de 1937, cuando su figura está en el máximo apogeo. El comandante Valentín González todavía no era teniente coronel. Al mando de la 46 División. Al mismo tiempo que el mito subía como la espuma, ya había voces que trataban de contrarrestar todo esto que se decía sobre ese indómito líder de hombres que arriesgaba su vida, el que no tenía miedo a la muerte y que era capaz de recorrer un frente de batalla a pecho descubierto. ¿no? Tres eran los pilares fundamentales de sus detractores: por un lado, su brutalidad. Por otro lado, su brutalidad con sus propios hombres, por otro lado, lo ególatra que era, trataba siempre de hacer parecer como el pivote fundamental de todo lo que sucedía y, y hacer ver como que había siempre sido su decisión o su acción decisiva para la victoria en la batalla o en el combate en el que él estuviera inmerso, y la incapacidad militar para la guerra moderna, y esto es algo de lo que van a protestar especialmente los militares profesionales. Le acusaban incluso de no saber leer un mapa o un plano que se decía en aquella época y de no saber situar a sus propias unidades dentro de él. Cuando trataban de, de preguntarle dónde están tus brigadas, dónde están tus batallones y él ni siquiera era capaz de situarlos en un plano. Ya se pueden ustedes imaginar lo que eso significa para un jefe de división. Si bien es cierto que a ese nivel, durante la guerra civil, Sí, que estaban rodeados de oficiales, tenientes, capitanes, que conformaban, oficiales profesionales, por supuesto, que conformaban su estado mayor y que eran en realidad los que preparaban los planeamientos para cumplir con las órdenes que se les daba desde el nivel superior, desde el cuerpo de ejército. La 46 división normalmente estuvo bajo las órdenes del cuerpo de ejército de Juan Modesto, el quinto cuerpo de ejército, y así va a participar en la batalla de Teruel o en la batalla del Ebro. Cipriano Mera, un líder muy similar desde el punto de vista de la mitificación a el campesino, pero sin duda cuya figura eh, ha sido mucho mejor tratada por la historia, por su honorabilidad, por su comportamiento después de la guerra, por su comportamiento también durante la guerra, que era el líder de la decimocuarta división, él era anarcosindicalista, era la aportación eh, anarquista a estos mandos militares, tuvo muchos encontronazos con el campesino. Y siempre lo acusó de ser un bluff de la propaganda comunista, que detrás de esa figura eh, iconográfica prácticamente no había nada más que un pobre hombre que era incapaz de liderar nada más allá de un grupo incontrolado que se podía dirigir al frente con mayor o menor gallardía. Pero que para la guerra moderna y para la guerra que en estos momentos se estaba llevando en España, que ya era un, una guerra generalizada con ejércitos convencionales, no estaba ni mucho menos... Preparado ni había adaptado su preparación para poder llevar a cabo sus misiones como jefe de división. Comentaba Cipriano Mera, cómo en la Batalla de Guadalajara, los hombres de la 14 División, de la que mandaba el sindicalista, el anarcosindicalista, habían disparado a una moto con Sidecar donde viajaba el campesino, que trataba de llegar a Brihuega, que había sido conquistada por la 14 División, por la División de, de Cipriano Mera, a las tropas italianas, a las tropas del Cuerpo de Tropio de Mussolini, y de esa manera aparecer como el gran vencedor de esa batalla. ¿no? Bueno, pues los hombres de la 14 División dispararon directamente contra el Sidecar del, del Campesino para evitar que éste apareciera como el gran vencedor. En otra ocasión, 250 hombres de la 46 División pidieron acogerse a la 14, la de Cipriano Mera, mencionando la brutalidad de los mandos de la División del Campesino que en el adiestramiento, en la instrucción del adiestramiento, eran especialmente salvajes. De estos muchachos, que muchos de ellos se habían alistado precisamente con la sombra propagandística del líder de la división, de la de Valentín González, el campesino. Mateo Merino, por ejemplo, relataba cómo en otras ocasiones fogueaba cuando tenía visitantes en el frente, sobre todo en Madrid, una vez que el frente estaba más estático antes de las grandes operaciones en Teruel, en, en el Ebro. Iban a visitar la 46 división y todos querían conocer al campesino, periodistas extranjeros o personajes ilustres, escritores, políticos que venían desde Valencia. Y este organizaba unos tiroteos alrededor para que pareciera que había un pequeño combate y así darse mayor importancia. ¿no? El año 1938 va a ser el inicio del de ocaso de la figura de Valentín González. Su incapacidad para adaptarse a las exigencias de la guerra de los años 30 se van a poner de manifiesto precisamente en las operaciones más complejas y en las ofensivas que trata de realizar ese ejército de maniobra para cumplir los planes del general jefe del Estado Mayor Central, general Vicente Rojo, porque Miaja va a permanecer como jefe del ejército del centro. Como es tradicional en el canal, cuando hablamos y abordamos a un personaje que participa activamente en la guerra civil, no hacemos un detalle sobre las batallas y sobre todo los hechos que tienen lugar aquí, porque eso ya habrá un momento para poderlo realizar y necesitaríamos capítulos y capítulos, ¿no? Sino simplemente tratamos al personaje. Bien, pues, eh, sus propios compañeros, sus propios camaradas del Partido Comunista de España, los que estaban en la escala de milicias como Lister, como Mateo Merino, como el propio Juan Modesto, lo van a poner abiertamente en entredicho además de Cipriano Mera, que me lo hemos comentado antes, por su incapacidad de mando. Eso no quita que tiene actos de valentía que prácticamente rayan la locura. En varias ocasiones, cuando él mismo se daba cuenta de su incapacidad para poder mandar, eh, bueno, pues se pegaba un paseo por el frente eh, en medio de un tiroteo para que sus hombres vieran... Bueno, pues esa gallardía que tenía y ese desprecio por la muerte, ¿no? Luego se le ha acusado de cobarde en muchas ocasiones, pero hay numerosos episodios en los que, sin ningún objetivo militar más allá que enardecer a sus hombres y tratar de continuar liderándolos para que no hubiera dudas de, de, de su valor, pues hacía algún acto de este tipo y de esta características con el riesgo, por supuesto, de que le pegaran un tiro y descabezar a la división y de perder al jefe de la división simplemente por ese alarde de valor, ¿no? Ya en la batalla de Brunete le van a acusar de deficiente capacidad de maniobra, porque se va a estancar y va a tener un gran número de bajas en una operación que se supone no era muy complicada. Después en Teruel, Teruel es la única capital de provincia que consigue conquistar el ejército republicano. Teruel estaba puesta bajo la responsabilidad de la 46 División, y aquí ya no bastaban los métodos de alardes, ni de eh, seguidme, ni nada por el estilo. Valentín no va a poder impedir que la división se vea cortada en tres sectores distintos, con una contraofensiva de las fuerzas del bando nacional que va liquidando los sectores uno a uno. El propio campesino tiene que escapar a duras penas del cerco final. Y en este caso, como he mencionado antes, es un ejemplo más de cómo trata de paliar su incapacidad con espasmódicas muestras de valor, eh, pues a, arrojándose contra las tropas enemigas y teniendo la fortuna de no caer muerto. ¿no? Entre el Ebro y Lérida va a perder en el año 1938 los últimos vestigios de su mito, los últimos vestigios de su aureola, de su aquilosada figura, en plena ofensiva de las tropas nacionales hacia el Mediterráneo, para partir en dos el territorio republicano. Buscaban, como saben, llegar al Mediterráneo y separar Cataluña del resto de España. Valentín González va a dar muestras de incapacidad para sostener la posición. Y aquí cuenta el coronel Cordón, era de noche cuando dimos con él, en una casa de campo aislada. Estaba echado vestido en una cama, quejándose de fuertes dolores. No se sabía bien dónde, fingiéndose una vez más enfermo. Lo estaba indudablemente de terror irreprimible. Las personas que me acompañaban no ocultaron su indignación. Ordené que metieran a González en una ambulancia y le llevaran a un hospital de Barcelona. Recuerdo que alguien murmuró suficientemente alto para que el campesino pudiera oírlo que a donde había que llevarlo era a un tribunal militar. El héroe, con las orejas gachas, sin el menor ademán de protesta, se encaminó a la ambulancia. Estas son declaraciones del coronel Cordón. Se le acusa además de estar muy a la retaguardia de su unidad, a la que había prácticamente abandonado, eh, había montado su cuartel general en esta casa donde lo encuentra el coronel Cordón. Es sustituido de forma interina por Pedro Mateo Merino. Este va a conseguir detener al enemigo en la línea del Segre y de esa manera le hace acreedor para dar a la 46 División la condecoración distintiva al valor que va a beneficiar al propio campesino que ascenderá, igual que otros tantos mayores de milicias, al empleo de teniente coronel. Este sería su último episodio bélico antes de ser despojado definitivamente del mando de unidades en plena batalla del Ebro por su jefe de cuerpo de ejército, por el general Modesto, cuando todavía estaba al frente de su división de la 46 división. El Partido Comunista de España evidentemente no podía eliminar de un plumazo el prestigio del campesino, luego lo va a salvaguardar y lo va a mandar a un centro de reclutamiento de instrucción militar en Levante, donde le va a sorprender el golpe de Estado del coronel Casado en marzo de 1939 y va a conseguir huir desde Almería hasta Francia, allí se va a organizar una salida de refugiados comunistas hacia la Unión soviética. Se selecciona una serie de militantes comunistas y los miembros de las brigadas internacionales que iban a ser admitidos en la Unión Soviética, unos 4.000 aproximadamente. El campesino va a partir hacia Leningrado. A su llegada a la URSS, los evacuados españoles van a ser conducidos a diferentes destinos, dependiendo del puesto que tenían en el organigrama del partido durante la guerra civil y el nivel de especialización de los mismos. Los dirigentes se van a instalar en Moscú, Santiago Carrillo, que ya pertenece al Partido Comunista de España, Dolores Ibarruri, la pasionaria, José Díaz, el líder del Partido Comunista. Allí se le van a asignar distintos puestos dentro de la Internacional eh, Comunista, de la Tercera Internacional, y van a estar alojados en el Hotel Lux, que era la residencia habitual de los representantes en la Comité de las distintas secciones nacionales. Los cuadros intermedios son llevados... A una escuela, a la escuela Plan Yernaya, una antigua casa de reposo de los sindicatos que estaba en las proximidades de Moscú. Y los mandos militares fueron divididos en dos grupos. Los militares de carrera, como Francisco Galán, Antonio Cordón, el coronel Cordón, que eran oficiales eh, que ya venían de las academias militares españolas y que luego habían permanecido fieles a la República y dentro de la estructura del Partido Comunista de España se van a integrar en la Academia Superior Borochilov y los procedentes de milicias Lister, Modesto, el propio campesino, Tagüeña, etcétera, se van a ir a la Academia Frunze. Voy a pronunciarlo tal y como se escribe porque yo no hablo ruso y espero que si alguno de ustedes lo hace, me imagino sea Frunz o algo así, pero lo voy a leer como se deletrea y es Frunze con z. Aquí sus retribuciones estaban equiparadas a las que correspondían al mismo rango militar dentro del ejército rojo, dentro del ejército soviético. Bien, en esta academia ingresan 28 mandos de milicias, de los cuales a Modesto y a Lister se les reconoce inmediatamente el rango de general, no al campesino, que era teniente coronel, y se les reconoce el mando de general por el mando que habían tenido durante la guerra civil, porque habían mandado cuerpos de ejército, divisiones, etcétera, etcétera. Su experiencia era realmente muy valiosa dentro de del ejército soviético. Evidentemente aquí va a quedar puesto de manifiesto su escasa formación académica. De los 27 alumnos españoles en la Academia Frunce, el campesino es el último, solamente obtiene 17 puntos sobre 100 posibles y lo expulsan de la Academia sin llegar a graduarse. A partir de aquí su historia es de huida hacia Azerbaiyán, empieza la Segunda Guerra Mundial, en 1942, se va hacia el este, allí va a mal vivir, es detenido varias veces, está dos veces en campos de concentración, y va a llevar una vida muy complicada. Y va a ser salvado, prácticamente, en in extremis, gracias a la Guerra Fría. ¿no? Al final se consigue evadir a través de la frontera iraní. Y ahí lo va a rescatar Julián Gorkin, en este contexto, cuando ya la URSS no es un aliado. De los países que han sido beligerantes contra Alemania, Italia y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, sino que ya se ha confirmado como enemigo de los países de las democracias occidentales. Julián Gómez García, es más conocido como Julián Gorkin, un antiguo dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista. Ya saben que este partido estaba en contra de la Tercera Internacional. Mateo Nim, líder del mismo, bueno, pues había sido asesinado precisamente durante la guerra civil, eh, no tenía muchas simpatías con el Partido Comunista y en los años 50 Gorkin va a dar con los huesos del campesino y haría con él varios libros, ya que este por supuesto va a ofrecerse a contar sus malas experiencias dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cómo el sistema pues era un fracaso. ¿no? Esta literatura del arrepentido, en la que luego podemos englobar también gente como Tagüeña, hablo de literatura del arrepentido porque estos libros se van a vender en españa ¿no? como una confirmación de que el sistema comunista era un sistema fallido y que todos aquellos que habían abrazado el sistema pues evidentemente se habían equivocado. En los libros que habían escrito supuestamente el campesino tagüeña etc el campesino a través de de julián gorkin eh, se vendieron en españa sin que los derechos de autor fueran a Recibidos ni por el campesino, ni por Gorkin, ni por nadie. ¿no? Directamente podemos decir que el gobierno eh, franquista en este momento pirateó a, a todos estos autores que echaban pestes de lo que habían visto en la Unión Soviética. Hubo gente como Modesto, que acabaría, que fue general soviético y fue general en Bulgaria. Luego ocupó el rango de general en tres ejércitos distintos. Una figura, sin duda, que merece. Un capítulo de los otros del 36 también. Gorkin va a ejercer de este papel de protector del campesino, eh, haciendo que también, mediante estas publicaciones, sea capaz de sobrevivir eh, a duras penas en Francia, que es donde va a emigrar tras haber abandonado la Unión Soviética. Así va a estar hasta los años 60. A partir de los años 60, ya lo explicamos en otras biografías, todo lo que tenían que contar los experimentados militares del bando republicano durante la guerra civil, en academias militares, en diversos lugares, conferencias, etcétera, etcétera, empieza a bajar de intensidad, de atención. Evidentemente ya había, la Segunda Guerra Mundial había tenido lugar, Alemania estaba dentro del sistema de democracias liberales, el franquismo, a partir de los acuerdos de Madrid, se había integrado dentro del bando occidental y por tanto pues no se les hacía tanto caso como antes de 1960. A partir de los 60, 70 todos van a ir cayendo en el olvido, pierden los apoyos editoriales para poder escribir más libros de los que vivían la mayoría de ellos y poco a poco la figura del campesino va a desaparecer, tiene algunos problemas con la justicia en Francia como había tenido en todos los lugares donde había estado y Acabará volviendo a España tras la muerte del general Francisco Franco y aquí moriría un juguete roto de la propaganda, un hombre que había nacido en 1909, luego en 1936 tenía tan solo 27 años, llegó a mandar la 46 División siendo mayor de milicias, ascendió a teniente coronel de la escala de milicias en 1938 después de... En la batalla en el Segre. El campesino que tuvo que ir a la Unión Soviética huyó a la Unión Soviética y allí se escapó de dos campos de concentración. La vida de muchos republicanos que abandonaron su patria después de la derrota en la guerra civil, y hay historias auténticamente apasionantes, no sé si esta es una de ellas, pero sin duda es una historia singular. Y tras la muerte de Franco en su llegada a España va a recibir de nuevo atención, porque la vuelta evidentemente de la pasionaria, del campesino, de Santiago Carrillo, además de los líderes políticos Enrique Lister, todos ellos que vuelven eh, despiertan la atención, habían estado ocultados durante los 40 años de dictadura, pues despiertan la atención en la población, en esos nuevos aires de libertad, se les mitifica una vez más, como había sucedido precisamente durante la guerra civil, algunos de ellos. Y de esa manera pues, va a aparecer en algunos artículos de prensa, incluso eh, le hacen un documental en televisión que cuenta más o menos su vida y, el, y en el que él hace algunas manifestaciones, lo pueden ver ustedes en YouTube, ahí uno se puede percatar evidentemente de la falta de nivel cultural ¿no? del campesino, aunque no sé si es también provocado probablemente por la edad, aunque realmente murió joven, apenas tenía 73 años en 1983. De él dijo aquel que la había sustituido de forma interina y que lo conocía muy bien en el contexto de la guerra civil, Pedro Mateo Merino. Era una fuerza ciega de la naturaleza humana, sin leyes ni normas, incontrolable, de una espontaneidad irreflexiva hasta a lo demencial, que se guiaba por una cierta intuición del subconsciente, de una rebeldía individualizada rayada en la observación, templada en las infinitas adversidades del español desheredado hijo del terruño, dueño de su primaria animalidad sin fronteras como única fortuna y sin derecho alguno, a no ser el de servir a los poderosos. Tuvo atisbos de conciencia en la lucha social de sus años mozos contra la dictadura primorriberista y sobre todo en la magna gesta popular republicana de 1931-1939. Singularmente en el primer año de la guerra contra el fascismo y la intervención armada extranjera, cuando halló eco entre los jornaleros agrícolas, y los campesinos pobres atraídos por el sobrenombre del campesino y letrados escarnecidos y primarios como él iluminados por su indescifrable violenta y extraña personalidad su inmenso odio alimentado con sonrisas y su congénita indocilidad de viento huracanado junto a su desnuda picardía o quizás ingenio secular milenario de los siervos eternamente hambrientos y humillados era un nihilista contra todo y contra todos sin norte ni brújula. Jamás fue revolucionario consciente de sus fines ni de la necesidad del continuado sacrificio individual y colectivo para conseguirlas. Una asombrosa riada popular le sacó a flote y ella misma le hundió de nuevo con sus grávidas impurezas antes de que empezaran a retirarse las aguas. Su ascenso, trayectoria brillante y descenso fueron meteóricos. Esto es en resumen, yo creo que lo define perfectamente su propio compañero Mateo Merino en este epílogo después de la muerte de Valentín González, el campesino, hijo del terruño, de la España rural, de la España que no tenía nada que perder y que tenían un sueño de libertad y un sueño de romper esas cadenas de la pobreza a través de nuevas ideologías que habían ido surgiendo en los años 20 y los años 30. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por dar al me gusta. Nos vemos en el siguiente. Gracias.